Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a hablar de dos técnicas que me consultan mucho y que a menudo por ahí se confunden entre sí, por ahí no está muy clara la diferencia, que son el trémolo y el vibrato en la armónica. Yo considero que son de las técnicas de lo más importante que tiene la armónica diatónica, las técnicas que más tiempo lleva desarrollar. Lleva meses, lleva años desarrollar las técnicas y cada vez se pueden ir perfeccionando y profesionalizando más. Y son técnicas que aportan muchísimo color a la interpretación, aportan muchísima calidad. Uno puede tocar unas melodías por ahí muy simples desde el punto de vista de notas sopladas, aspiradas incluso, pero con la incorporación de distintos tipos de trémolos y vibratos podemos hacer que suene muy lindo y que puedan transmitir muchos sentimientos. Y considero que el trémolo y el vibrato son como el timbre de voz de cada uno. Hay técnicas de trémolo y vibrato que es muy propio de cada uno y que no se pueden repetir exactamente igual. Otras técnicas como bending, overblow, block, que son técnicas más o menos difíciles, no digo que no, pero que tarde o temprano un armoniquista logra desarrollar, digamos. En cambio, creo que el trémolo y el vibrato es lo que marca la verdadera diferencia entre el estilo y el sonido de un ejecutante y otro. Vamos a empezar a hablar sobre el trémolo. El trémolo vendría a ser como una interrupción parcial, o mejor dicho, un cambio en la caja de resonancia de la nota, lo que repercute en el sonido, repercute en la intensidad del sonido, en la resonancia del sonido, pero no en su afinación. En cambio, en el vibrato sí, ya se produce una interrupción parcial de la corriente de aire, más allá de la caja de resonancia, sino en la corriente específicamente de aire, que lo que genera es una variación en la tonalidad de la nota, que puede ser una variación muy chiquita o una variación más grande de acuerdo a la profundidad con la que utilicemos este vibrato. Pero la gran diferencia entre ambas técnicas es que en el trémolo no se produce una oscilación en la tonalidad, sino en la resonancia, en el sonido, digamos, pero no en la tonalidad de la nota, en la afinación, y en el vibrato sí. Esa sería como la principal diferencia. Ahora vamos a ver que existen distintos tipos de trémolos o distintos tipos de vibrato, que a menudo, por ahí, hay quienes lo llaman de una manera, que lo llaman de otra. Los nombres quizás no son tan importantes, pero en este video vamos a tratar de explicar cuáles son los distintos tipos de trémolo o de vibrato que trabajamos, que existen o que por lo menos yo distingo y pongo en práctica. Quizás el trémolo más conocido o más difundido es el trémolo de mano, en donde nosotros generamos una caja de resonancia adicional con la mano, ¿sí? Pueden encontrar un tutorial en mi canal de YouTube hablando específicamente sobre la técnica del trémolo de mano con distintas variantes y con algunos ejercicios, ¿sí? Pero básicamente estamos generando una caja de resonancia adicional con la mano. Entonces, al abrir o cerrar esta caja de resonancia, vamos a conseguir variaciones en el sonido, en el volumen y en la resonancia de la nota, pero no en la afinación. Por ejemplo, si yo la hago sobre el do aspirado, fíjense que cambia el sonido claramente, pero no está cambiando la afinación de la nota, sigue siendo un sol. Si ponemos un afinador cromático, puede ser que la aguja se mueva, pero muy poquito, pero muy poquito, porque lo está tomando de una manera distinta. Entonces, el afinador lo toma distinto, pero en realidad no se está generando una variación en la tonalidad, sino que es la misma nota que genera una caja de resonancia distinta. Esto, cuidado, no hay que hacer nada con la boca, porque es muy común que uno cuando abra la mano también tienda de forma natural, inconsciente, a hacer como una hue. Entonces, si hago hue, obviamente estoy cambiando la afinación, pero estoy haciendo con la técnica de respiración y no con la mano. Entonces, el trémolo de mano en principio es solamente la apertura de la mano, que, insisto, pueden buscar el video en mi canal de YouTube sobre técnicas de trémolo de mano, lo van a encontrar más explicado, más especificado, pero se puede hacer lento, se puede hacer rápido, se puede abrir por arriba, por abajo, de costado, se puede despegar la mano o no. Se puede, por ejemplo, un trémolo que hago rápido, que es poner la mano y el brazo tenso, y lo que hace es temblar la mano. Casi no se llega a ver, pero con la velocidad que está temblando la mano no se llega a ver, no estoy despegando, sino que tiembla, pero eso me permite tocarlo en velocidad.
Bueno, son distintos tipos, pueden hacerlo como ustedes quieran, abrir una vez, abrir más suave, fuerte, rápido, como quieran. Son todos trémolos que se pueden aplicar, obviamente, en todas las celdillas. Se va a notar más que nada las más graves porque es donde más logramos tapar. La mayor caja de resonancia se va a generar del 1 al 6 aspirado, sobre todo en el 1, 2, 3, donde más caja de resonancia va a haber, pero se puede aplicar en toda la armónica y si queremos ir a los agudos, seguramente vamos a modificar por ahí un poco la postura, porque acá quedan afuera. Si quiero hacer un trémolo en los agudos, por ahí puedo mover esta mano, que generalmente está así para tocar más cómodo, de esta manera para poder generarle la caja. Obviamente que también esto va a variar si están tocando con un micrófono, están sosteniendo el micrófono con la mano, digamos, ¿sí? Pero bueno, es una técnica que pueden explorar, no tiene mucha vuelta de rosca, por así decir. Es un trémolo de mano, no se produce ondulación en la tonalidad de la nota, sino en la sonoridad, en la caja de resonancia, en el volumen, en el timbre. Y se puede hacer en todas las celdillas sopladas y aspiradas. Las que más se va a notar son las más graves y sobre todo en las aspiradas. Pero se puede hacer obviamente en toda la armónica. A eso se le conoce como trémolo de mano, generando una caja de resonancia adicional. Después tenemos lo que se conoce como trémolo de diafragma. Yo lo veo por ahí muy nombrado el trémolo de diafragma, pero al momento de escucharlo, en realidad el trémolo por ahí más popular, que más se usa, es un trémolo más superior, más de garganta. Pero primero vamos a hablar a qué se refiere con el trémolo de diafragma. El trémolo de diafragma va a ser mejor ejecutarlo en celdillas aspiradas. Se puede hacer en sopladas, sí, se puede hacer en sopladas, pero va a sonar mejor en las aspiradas. Lo que hay que hacer es, sin dejar de aspirar o soplar, pero por ejemplo lo intento en el 4 aspirado, se puede hacer en el 2, en el 3, pero lo intento en el 4, sin dejar de aspirar, ponemos como tensa la panza y empezamos como a temblar con la panza, con el abdomen, o sea, con el diafragma, mejor dicho, que es el músculo, empieza a temblar y empieza a dar como golpecitos sin interrumpir el paso de aire. No tenemos que dejar de aspirar, no es que hago, no aspiro varias veces, sino que sin dejar de aspirar, ponemos tensa la panza y empieza como a temblar. Les recalco algo, esto no lo van a poder sacar en el primer intento, seguramente esto va a llevar tiempo porque tenemos que lograr ejercitar el diafragma para poder controlarlo. Una manera común de poder reconocer la respiración diafragmal, la respiración abdominal, es acostarse boca arriba en la cama o en el piso y poner un libro o algo que tenga peso, no mucho, pero un poco de peso para sentirlo, sobre la panza y respirar profundo y sentir cómo sube y baja ese libro o el objeto que tenga peso. Si estuvieran respirando con la respiración que se conoce como respiración de pecho o respiración pulmonar o superior, van a ver que se infla el pecho y no se levanta el libro, ¿sí? Entonces tenemos que respirar con la panza y para hacer que se levante el libro. Entonces, de esa manera van a poder reconocer cómo es la respiración diafragmal. En este caso, al hacer este trémolo de diafragma, la nota aspirada o soplada, aunque insisto que se nota mejor en las aspiradas, es poner tensa la panza y dar como golpes con la panza sin dejar respirar. Entonces, por ejemplo, lo hago en el 4. ¿Sí? Está temblando la panza. ¿Sí? Y sin dejar respirar, al temblar la panza, le genera este cambio en la corriente de aire, una caja de resonancia distinta, pero no varía la afinación. También se puede hacer soplado, pero va a tender a cortarse un poco más, va a sonar mejor en notas aspiradas. Y más que nada la nota más grave. ¿Se puede hacer en los agudos? Sí. El trémolo de diafragma se puede hacer. Sí, lo hice en el 8 soplado, en el 8 aspirado. Se puede hacer en todas las celdillas. Al igual que el trémolo de mano, se puede hacer en todas las celdillas sopladas y todas las celdillas aspiradas. Ahora, en lo que mejor queda generalmente son en las aspiradas y más que nada del 4 para abajo. Aunque se puede tocar en todos. Insisto que esto va a llevar tiempo porque hay que lograr afianzar la respiración diafragmal. Poder poner la panza o el abdomen duro y que genere como ese que tiembla, ¿sí? Básicamente tiembla.
y lo que hay que lograr es que tiemble de manera regular, que no haga golpes uno, digamos, y después rápidos y después otro cortito, que no se corte, que sea bien, bien regular. Entonces esto va a llevar trabajo, ¿sí? Recomiendo practicarlo. Es un trémolo que en general se nombra mucho el trémolo de diafragma, y este sería el trémolo de diafragma, aunque en realidad yo no sé, lo que suelo escuchar que muchos por ahí lo nombran trémolo de diafragma, pero no están haciéndolo con el diafragma, sino que lo están haciendo un trémolo más superior a lo que yo le suelo llamar trémolo de garganta. No importa el nombre, yo le suelo llamar trémolo de garganta, que también se puede aplicar en todas las notas sopladas y aspiradas, aunque también va a quedar mejor en las aspiradas y sobre todo más graves. Intento en el 4 aspirado. Acá lo que estoy haciendo sin dejar de aspirar, doy como unos golpes con la garganta que se escucha como una A aspirada. ¿Sí? Como unos golpecitos, pero sin dejar aspirar, no es hacer. Ahí estoy cortando el aire. Sin dejar aspirar, unos pequeños golpes con la garganta que se escucha acá, la glándula, la glotis, ¿sí? Se escuchan unos golpecitos muy suaves. Se puede hacer más lento o más rápido. Entonces, acá estamos haciendo un trémolo que suena distinto al del diafragma. El diafragma en el 4 aspirado sonaba. Y este suena. Se escucha un poquito más ese golpe. Es distinto, pero también es un trémolo porque no hay ondulación en la afinación de la nota. Fíjense que no está cambiando la nota. Se puede hacer en soplados, sí, aunque los soplados tienden a cortarse un poco más. Suena mejor en los aspirados, pero se puede hacer también en todas las celdillas sopladas y aspiradas. Estos son los tres tipos de trémolo que yo reconozco: de mano, de diafragma y de garganta. Todos los trémolos se pueden hacer entonces desde el 1 hasta el 10 soplado y aspirado, aunque recalco que suele quedar mejor, sobre todo el de garganta y el de diafragma, en notas aspiradas y mientras más grave mejor, van a sonar mejor del 1 hasta el 4 o hasta el 5 aspirado. Pero les recomiendo trabajarlo en toda la armónica, ¿sí? Por ahí empezar en el 4, luego pasar al 3, 2, 1, pero después también trabajar el 5, el 6, el 7, el 8, 9, 10, en toda la armónica, soplado y aspirado, tanto el trémolo de mano con distintas combinaciones, trémolo de diafragma, más lento y cada vez más rápido, toda la velocidad que pueda conseguir, pero de forma regular, y el trémolo de garganta también lento y después ir dando cada vez mayor velocidad tratando de conseguir un sonido regular y que no se corte la nota, ¿sí? El trémolo lo que hace es cambiar ese, que se escuche como ese golpecito, pero sin interrumpir el paso del aire. Les recomiendo trabajarlo en toda la armónica, los tres tipos de trémolo. Va a llevar tiempo, insisto. En este video estamos viendo uno tras otro para poder presentarlos, pero no les recomiendo ponerse a practicar los tres en paralelo con esta velocidad, porque va a llevar tiempo. Es una técnica que lleva mucho, semanas, meses, años de desarrollo. Para practicarlo pueden agarrar melodías simples, incluso melodías populares, que tengan notas largas, ¿sí? O algún blues, por ejemplo, un blues simple, hacer tres soplado, tres aspirado, cuatro soplado, cuatro aspirado. Después al revés, pero terminando en 2 aspirado, 4 aspirado, 4 soplado, 3 aspirado, 2 aspirado. Por ejemplo, entonces pueden aplicar trémolo de mano. Trémolo de diafragma. Trémolo de garganta. Sí, esto es una base, una frase muy simple. Podemos hacer un blues obviamente mucho más largo, pero podemos ver cómo podemos ir aplicando el trémolo tanto de mano como de diafragma, como de garganta. Suenan distintos, pero todos son trémolos porque estamos generando una variación en la caja de resonancia, pero sin modificar la tonalidad, la afinación de la nota. Vamos a ver vibratos. Vibratos, yo también reconozco tres tipos de vibratos. En general, van a ver por ahí muchos
en foros o en mucha información que circula por internet, que suelen decir trémolo de diafragma o vibrato de garganta. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esas denominaciones o esos conceptos, porque ya vimos que el trémolo lo podemos hacer de mano, lo podemos hacer de diafragma, pero también lo podemos hacer de garganta, por un lado el trémolo. Y el vibrato yo reconozco tres tipos. Por un lado podemos nombrarle como un vibrato de labios o de mandíbula, por un lado. Por otro lado, un vibrato de garganta, propiamente dicho. Y por otro lado, un vibrato de lengua. Esos son los nombres que yo utilizo. Se le pueden dar otro nombre, insisto. No tendremos que preocuparnos tanto por los nombres, sino por la técnica en sí. Cada uno le puede poner distintos nombres, puede estar acostumbrado a llamarlo de otra manera, y está bien. Pero vamos a ir viendo cada uno. El trémolo de labios o de mandíbula, perdón, vibrato de labios o mandíbula, para mí es una de las técnicas más importantes de la armónica. Se puede aplicar en todas las celdillas sopladas y aspiradas, y se puede aplicar en las celdillas que tenemos bending, y encima con la estirada del bending, o sea que ya les aclaro que es una técnica para trabajar meses, años. ¿Cómo se desarrolla? Por ejemplo, la podemos aplicar en una celdilla soplada que no tiene bending, 5 soplado, por ejemplo. La idea es, sin dejar de soplar, ir cerrando la mandíbula y generando como una compresión con los labios, como pronunciando la letra M, cuando hacemos una M, entonces, como masticando, se cierra la mandíbula, comprime los labios y fíjense, lo voy a hacer lento, fíjense cómo se ahoga la nota primero. Se ahoga la nota. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar esa porción de esa nota que se ahoga, le baja un poquito la afinación. Si lo vemos en una final cromática, van a ver que la aguja levemente baja. Y cuando baja, lo volvemos a soltar sin interrumpir el paso de aire, volvemos a abrir. Entonces, vuelvo a abrir. Entonces, si esto lo hacemos de forma sucesiva, puede ser más lento o más rápido. Estamos generando un vibrato porque está bajando levemente la afinación de la nota. Entonces ya no es trémolo, sino que es vibrato. Sobre una nota soplada que no tiene bending. Pero al hacer este movimiento estamos generando un semi-bending muy chiquitito, con la nota ahogada, baja un poquito y la volvemos a soltar. Entonces puedo hacer lento. O más rápido. La velocidad la controlan ustedes. Desde el 1 hasta el 6 soplado. Va a ser con este concepto, sobre notas que no tienen bending, ahogando un poquito la nota, podemos bajar ese poquitito y generar ese vibrato soplado. No va a ser lo mismo hacerlo en el 5 que hacerlo en el 1. En el 1 vamos a tener que super mover, super masticar para poder mover esta nota. Entonces, les recomiendo practicarlo primero, desde el 1 hasta el 6 soplado. Cada celdilla va a tener una particularidad, pero todos tienen este mismo concepto. Notas sopladas normales. Le bajamos un poquitito la afinación, levemente ahogando la nota y volvemos a soltar, ¿sí? Sin dejar de soplar, ¿sí? Entonces les recomiendo practicarlo en cada una de ellas para poder tener el 1, vamos a tener que mover mucho más, y el 6 poco menos. Esto mismo, con este mismo concepto, lo podemos llevar del 7 al 10 aspirado. Son celdillas que no tienen bending tampoco, aspirados. Entonces, al hacer este movimiento, ahogamos un poquito la nota. Tiene que ser con mucha más sutileza porque apenas hacemos el movimiento, si nos pasamos de rosca con la compresión del aire, va a chillar porque va a tender a salir el overdraw. Pero antes del overdraw, como la técnica del overdraw es distinta, va a chillar la nota. Por ejemplo, si me paro en el 9 aspirado, si llevo la lengua para adelante y cierro los labios y aspiro muy fuerte, chilla porque estamos como a medio camino del overdraw. Entonces, no tenemos que llegar ahí. Es mucho más sutil. Apenas bajó un poquito, ¿sí? Ya hay que volver a abrir. Podemos explorar esto, poner el afinador y tratar de bajar lento, ¿sí? Y ver hasta dónde podemos bajar. Si decimos, bueno, bajó hasta acá y si intento bajar un poquito más, ya chilla, bueno, entonces ese es el límite. ¿Sí? Si ponemos el afinador cromático, podemos ver cuál es el límite que podemos llegar a bajar. Entonces, si exploramos ese límite, después podemos jugar de llegar hasta ese límite. Y ahí soltar, ¿sí? Sin interrumpir el paso al aire, sin dejar de expirar. Entonces, no he expirado.
más lento o más rápido y podemos generar un vibrato de labios o mandíbula o de boca en una nota aspirada de la octava superior que no tiene bending. Hacemos ese semi-bending muy chiquito ahogando la nota. Esto se lo recomiendo practicar en el 7, 8, 9 y 10. En el 7 vamos a tener que mover más. En cambio en el 10, mucho menos, porque apenas nos pasamos, chilla porque tiende a salir el overdraw. Entonces, lo mismo que hacíamos del 1 al 6, pero soplado, ahora del 7 al 10 aspirado, les recomiendo trabajarlo celdilla por celdilla con tiempo. No pretendan hacer uno tras otro. Se va a llevar mucho tiempo esto, pero es el desarrollo de la técnica. Bien. Bueno, esto mismo en principio lo vamos a poder hacer, obviamente, del 1 al 6 aspirado y del 7 al 10 soplado normal. Me paro en el 4 aspirado. Puedo hacer vibrato de labios en el 5, en el 6, en el 2. En el 1. En el 8 soplado. 9. 10. Sopladas normales, o sea, del 1 al 6 aspirado y del 7 al 10 soplado normal, ¿sí? Van a ver que acá incluso va a ser más fácil de hacer vibrar la nota porque tenemos capacidad de bending, pero por ahora lo estoy haciendo en soplados y aspirados normal, no hay bending. La nota se ahoga un poquitito al hacer ese movimiento, no estoy llevando la nota a técnica de bending, a posición de aire de bending. Entonces, este vibrato, por el momento, estamos viendo que se puede aplicar en todas las celdillas sopladas y aspiradas, tengan o no tengan bending. Si nos encontramos con una canción, incluso simple, no sé, por ejemplo, My Way, por ahí ya tengo un bending, pero esas primeras notas que tuve son notas aspiradas y sopladas normales, y fíjense qué lindo que queda aplicando el vibrato de labios sobre el 5 soplado, ¿sí? Por ejemplo, en vez de hacer... tengo... como estoy masticando, digamos, esa nota del 5 soplado y puedo generar ese vibrato en todas las notas. Ustedes lo hacen donde quieran, soplado o aspirado. Bien. ¿Pero qué pasa? Ahora, en las notas que tenemos bending, del 1 al 6 aspirado y del 7 al 10 soplado, además tenemos posibilidad de hacer bending. Entonces el vibrato de labios, o de mandíbula, o de boca, va a ser mucho más rico. Si en el 4 aspirado yo además le puedo ir poniendo bending, voy a tener toda una estirada de vibrato. Para esto, ¿qué les recomiendo? Controlar muy bien a la técnica del bending. Primero, tengo también un video tutorial en mi canal de YouTube, qué es y cómo se hace el bending. Le voy a recomendar llegar a trabajar el bending con tal control de poder generar la estirada. O sea, empezar en 4 aspirado, el afinador, cortamos la armónica de Do, que marque un Re. Empezar en Re, que la nota vaya bajando, Re más grave, más grave, más grave. Pega el salto al Do sostenido, o Re bemol agudo, que sigue bajando, pasa por el cero, que supuestamente sería la afinación correcta, pero seguimos bajando y lo estiramos lo más que podemos. Podemos llegar hasta un Do agudo en el más 40, más 35 más o menos. O sea que estamos bajando la nota mucho más que un cuarto, que un semitono, sino estamos bajando la nota 3 cuartos de tono. O incluso hasta un poquitito más de 3 cuartos de tono. Les recomiendo poder trabajar eso, la estirada del bending en ambos sentidos, empezar en la nota natural y llegar hasta la nota bien profunda y volver a abrirla y llegar hasta el 4 aspirado. Eso era trabajo de la técnica del bending, ¿sí? Les recomiendo poder trabajarlo así primero el bending antes de empezar a practicar los vibratos de esta manera, porque el vibrato trabaja sobre la estirada del bending. Si no lo tenemos bien, el vibrato nunca va a poder ser con mayor profundidad o calidad que vamos a trabajar ahora. Una vez que tenemos la estirada del bending, por ejemplo en el 4, podemos empezar en el 4 aspirado el vibrato y empezar a ponerle bending. La estirada del bending. ¿Sí? El movimiento de labios y mandíbula sigue siendo constante y lo que yo empiezo a hacer es la estirada del bending. Entonces bajo un poquito más, el vibrato más profundo. Bajo un poquito más, el vibrato más profundo.
y mientras más voy llevando el bending hacia atrás, más grande va a ser el vibrato. El tema va a ser lo siguiente: el vibrato lo que hace es, a la nota que estamos ejecutando, la estira hacia un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo. O sea, va haciendo esto. Si llegamos, por eso decimos que si lo hacemos sobre el 4 aspirado normal, normal, ¿sí? Y le hacemos el movimiento de labios, es un vibrato muy chiquito porque estamos poniendo muy poquitito. Cuando empezamos a ponerle bending, cada vez es más grande. Pero si llegamos a la nota más profunda, si estiramos el bending bien, bien atrás, a la nota más grave que podemos llegar, que es un do más 35, más 38, más 40, por ahí, si intentamos hacer vibrato ahí, se va a empezar como a cortar la nota, porque ya llegamos a la nota más profunda que tenemos, y no puede estirarse más de ahí. Entonces, si llegamos a la nota ahí, cuando hacemos el vibrato, estira hacia adelante un poquitito, porque se sube la afinación, pero cuando quiere ir para atrás, se corta. Entonces, yo hago... Ya el vibrato de labios, la nota más profunda de todas, no va a sonar. ¿Sí? Como que se va a cortar el sonido. Entonces, hay que llegar a la, por así decir, anteúltima nota. ¿Sí? Tampoco es que haya una anteúltima nota, digo, no la podemos visualizar, es más de oído. Pero no llegar a la última, sino un poquito antes, para que la nota tenga capacidad de vibrar, de estirar hacia arriba y hacia abajo. Entonces, empiezo en el 4 aspirado, normal, vibrato de labios, y empiezo a hacer la estirada del bending. Empecé el 4 aspirado, fui haciendo la estirada, lo fui llevando hacia atrás hasta llegar bien profundo y después lo volví a soltar. La idea es trabajar toda esta estirada para tenerlo con esta riqueza y que ustedes después, según los que están tocando, elijan. No es que cuando uno va tocando va a hacer toda la estirada. No, nunca toqué ninguna canción donde me concentren en una nota y haga toda la estirada del bending haciendo vibrato. Pero la idea es que ustedes puedan elegir la profundidad de la nota de acuerdo a lo que están tocando. Si estoy tocando My Way, por ejemplo, recién, que clavaba el bending del 4, ahí no lo voy a tirar tan atrás, porque va a desafinar. Esta es una melodía originalmente cantada. Entonces, el bending lo voy a tener que afinar más cerca del do sostenido en el 0 y ahí aplicar el vibrato. Y sigo tocando. Si yo hacía... Si lo tiro muy atrás y hago el vibrato profundo, va a sonar desafinado para la canción, va a sonar muy violento. Entonces está bueno poder controlar la estirada de la nota del bending y aplicar el vibrato en donde uno quiere, ¿sí? De acuerdo al estilo que está tocando, de acuerdo a lo que uno quiere transmitir. Recordemos que esta técnica del vibrato, bueno, y tenémoslo también, es técnica de matiz, es técnica para transmitir, es técnica de calidad de interpretación, ¿sí? Y va a ser su color de voz, ¿sí? Entonces es algo muy personal, ¿sí? De acuerdo al movimiento que uno haga de labios, específicamente la nota que uno está clavando con el bending, cómo pone la lengua, va a dar un sonido muy particular y muy personal. Entonces, con esto estamos descubriendo la originalidad del sonido de cada uno, por eso es muy importante trabajarlo. Esto mismo que estamos viendo en el 4, lo vamos a poder ver en el 6. El bending del 6, empezando el 6 aspirado, hacer la estirada, el bending además aplicando el vibrato de labios. En el 1. En el 2 va a ser muchísimo más rico porque al tener dos bendings en vez de uno, la estirada va a ser más grande y por lo tanto más capacidades de distintos vibratos vamos a tener. Y siempre vibrato de labio, pero bueno, vamos a estirar mucho más, o sea que va a ser más grande. En el 3 más todavía, porque tenemos 3 bendings más los intermedios, más las estiradas.
esto va a ser algo que les va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Insisto, adelanto primero, les recomiendo lograr controlar muy bien la estirada del bending de cada uno antes de intentar hacer virato con estirada, si no se les va a soltar, ¿sí? Porque el virato no es hacer bending, no es hacer hue, hue, hue. Siempre mantenemos una U con el movimiento del labio y además el bending lo voy tirando para atrás, pero no lo suelto, no es que vuelvo a la E. Eso es muy importante, no son bendings rápidos, no es lo mismo que hacer. Está haciendo bending rápido. Fíjese que siempre vuelve a la E la nota. Acá en el virato que estoy haciendo con la estirada no vuelve a la E. Bien. Bueno, esto mismo lo podemos hacer en los soplados, ¿sí? Por ejemplo, el bending de 8. Primero les recomiendo lograr controlar la estirada del bending de 8. Y luego el vibrato sobre el bending de 8, soplado. Luego lo mismo en el 9. Primero les recomiendo trabajar la estirada y después ya el vibrato con la estirada del bending de 9. Y en el 10, que va a ser más complejo porque tenemos dos bendings, por lo tanto va a ser más difícil hacer el vibrato, sí, porque tenemos más capacidad, obviamente, de estirada la nota. Siempre les recomiendo poder primero controlar a la perfección el bending con la estirada y luego intentarlo con el vibrato. Bien, entonces esta es la técnica del vibrato de labios o de mandíbula o de boca que se puede aplicar en todas las celdillas del 1 hasta el 10 soplado o aspirado normal y en las que tenemos bending además con bending y con toda la estirada del bending. Fíjense la riqueza que nos da porque este vibrato lo podemos aplicar todo el tiempo porque es un vibrato muy sutil. En todas las notas que queramos podemos ir aplicando, hacerlo lento, hacer solamente una apertura, por ejemplo un y listo. Sí, donde empiezo con la boca cerrada y después lo abro, o al revés, o hacerlo súper rápido o lento, donde quieran, donde quieran. Y esto les recomiendo practicar melodías, sobre todo melodías de carácter más melódico, donde más se puede trabajar, pero cuando lo empiezan a asimilar, ya después van a tocar de esta manera, de forma natural. El mejor vibrato, ¿cuál es? El que no se dan cuenta que están haciendo. Ahí donde el vibrato va a salir con esa naturaleza, con esa naturalidad, donde va a realmente lograr transmitir lo que ustedes estén sintiendo. Para mí este es el virato más interesante y más que más se puede aplicar. Pero existen otros tipos. El virato de garganta, que por ahí es el que más se nombra, es más violento, se hace con la garganta, y se puede aplicar solamente a notas aspiradas del 1 al 6. En las sopladas no se puede aplicar virato de garganta porque la nota tiende a cortarse cuando uno hace el golpe. Yo veo el virato de garganta de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos al 4. Yo lo veo como un trémolo de garganta, en el 4 aspirado, ese trémolo que vimos al principio que hacíamos esas A aspiradas. Pero lo que hacemos ahora, si bien la garganta ha dado como un golpe un poco más, un poquito más violento, más duro, más que A, es más como una U, ¿sí? No llega a ser U, pero es como una O aspirado. Yo esta técnica del vibrato de garganta la veo como un trémolo de garganta, pero además aplicándole bending. Pero no bending haciendo hue hue, sino haciendo la estirada del bending, donde uno le puede aplicar un poquitito, o un poquito más, o un poquito más. Y lo mismo, si llegamos a la nota bien profunda de todas, se va a empezar a cortar, porque ya no puede vibrar más abajo de eso. Entonces el vibrato de garganta va a transcurrir desde el 4 aspirado, no, 4 aspirado natural, no, porque es trémolo. Pero cuando le pongo un poquitito de bending, ahí ya empieza a vibrar. Fíjense, le puse un poquitito de bending muy chiquitito y ya empieza a vibrar. Y va a transcurrir de ahí hasta
que lo llevo hasta atrás, pero si lo llevo atrás de todo, 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 ahí empieza a cortarse. Entonces, un poquitito menos que el 4 aspirado, pero un poquitito más que la nota más profunda. Entonces, todo eso va a tener vibrato. Entonces, yo lo veo como un trémolo de garganta, en donde además estoy aplicándole estirada de bemi, pero la U, yo mantengo la U y la voy estirando para atrás, no vuelvo a la E. Esto es lo difícil en el vibrato garganta, que se tiende a soltar la E o se tiende a cortar la nota, se tiende a hacer aspirado, ¿no? Pero y esto no tiene que ser cortado, tiene que ser constante. Es un vibrato que lleva muchísimo tiempo desarrollar porque hay que trabajar mucho sobre la musculatura de la garganta. Esto sería. Apliqué sobre toda la estirada. Fíjense que al hacer el vibrato de labios, la estirada se nota más. El vibrato de garganta se nota menos porque ya naturalmente vibra más la nota. Entonces la estirada va a ser más corta porque llega más rápido a la nota profunda. Esto mismo lo podemos hacer en el 6. Lo podemos hacer en el 1. Lo podemos hacer en el 2 y va a ser más rico porque tenemos más estirada. En el 3 iba a ser más rico porque tenemos más estirada. Bueno, y vuelvo desde la nota profunda, también vuelvo al 3 aspirado. Obviamente que esto lo podemos ir combinando, por ejemplo, con trémolos de mano, además. Entonces fíjense que al escuchar a alguien tocar estas técnicas, a veces es muy difícil lograr reconocer exactamente lo que está haciendo. Si es un vibrato de labios, si es de garganta, si está con la mano cerrada o con la mano abierta, ¿cuánto bending le pone? Uno puede hacer un vibrato de garganta, o sea, el conejo de garganta, pero además moviendo la mandíbula y además abriendo o cerrando la mano. Por ejemplo, en el 4. ¿Qué está haciendo? Y si yo escucho eso, es muy difícil lograr reconocer. Estoy haciendo de garganta, pero además muevo la mandíbula o los labios y además abro y cierro la mano. Entonces, fíjense las combinaciones, la cantidad de combinaciones que van a tener. Sí, de trémolo de mano, de golpe de garganta, de movimiento de labios y aparte de la estirada del bending. Entonces pueden explorar todas las combinaciones que quieran, por eso digo que esta técnica va a ser su color de voz. Si ustedes exploran al vibrato al máximo, van a lograr una originalidad, ¿sí? Que va a ser propia de ustedes, que van a tener un sonido propio. Y eso creo que es algo fundamental en un músico de cualquier instrumento, bueno, acá de la armónica, lograr una originalidad, no ser mejor ni peor que nadie, sino tener una identidad en la calidad del sonido. El vibrato de garganta lo podemos aplicar del 1 al 6 aspirado, nada más, porque la demás nota se tiende a cortar la nota y no sale el vibrato. Y por último, logro distinguir otro tipo de vibrato que yo le llamo vibrato de lengua. Es más difícil de explicar, por eso lo dejé para el final. Por ejemplo, en el 4, lo que yo hago es poner la lengua en posición de bending, ¿sí? Y el aire en posición de bending. Arranco de un semi-bending, o sea, arranco en el 4 aspirado, bajo un poquitito, y desde la posición de bending lo que hago es, sin soltar el bending, hago que la lengua, esta es mi lengua vista de costado, corte transversal, la parte de atrás de la lengua queda constante, o sea, desde la mitad de la lengua hacia atrás queda constante, pero la punta de la lengua hasta el centro empieza a hacer este movimiento, como una viborita, hacia arriba y hacia abajo. Yo me concentro en mantener la postura del bending, no lo suelto la E, ¿sí? El aire sigue concentrado en bending, y el movimiento ese de la lengua hace que el aire empiece a mover de una manera que, sin soltar el bending, empieza a vibrar, de una manera muy violenta, es un vibrato muy violento. Me voy a concentrar y me voy a hacer en el 4, empiezo en el 4 aspirado y ahí empiezo a bajar un poquitito y a hacer el movimiento este de lengua. Fíjense que en este caso no muevo la mandíbula para nada y tampoco se escucha el golpe de garganta, es solo con la lengua. La lengua como que
Va un poquito para atrás y para adelante y también mueve hacia arriba. ¿Sí? Manteniendo, concentrándose mucho en mantener a la postura del aire en bending, que no se nos suelte. Es muy violento. Pero para tocar muy acústico, muy violento, pero para un tema así medio eléctrico, uno está con micrófono de impedancia, un perpicual alveolar, puede estar bueno. Se puede hacer en todas las celdillas que tengan bending, ¿no? Yo estoy viendo en el 4, lo podemos hacer en el 6. Voy haciendo la estirada. Lo vamos a hacer en el 1. Es muy violento. Lo puedo hacer en el 2, va a tener más estirada, obviamente. En el 3, más todavía. Y lo voy a poder hacer en los bending sobrados. Voy al 8, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? El movimiento de lengua sobre el bending. En el 9. Y en el 10, que es más complejo por la existencia de los dos bending. ¿Sí? Bueno, es una técnica, insisto, tanto los tres tipos de trémolo de mano, de garganta, de diafragma, y tres tipos de vibrato de labio o de boca o de mandíbula, de garganta y de lengua. Son los nombres que yo utilizo, pueden haberlos escuchado con otro nombre, lo importante es la técnica en sí. Son técnicas muy complejas que va a llevar muchísimo tiempo de desarrollar. Les recomiendo primero lograr dominar a la perfección los bendings para poder hacerlos y poder justamente enriquecerlos con las estiradas y después empezar a aplicarlo. Tocar canciones de género más melódico es donde más van a poder aplicarlo, pero pueden tocar obviamente en cualquier estilo. Si lo empiezan a asimilar, es donde cada vez va a empezar a sonar con más naturalidad, con más naturaleza, y donde van a poder transmitir muchísimo sentimiento, y insisto, poder generar un sonido, una calidad de interpretación, una originalidad que va a ser su color de voz. Bueno, espero que les haya servido. Recibo muchísimas consultas siempre acerca de los trémolos y vibratos, así que por eso quise hacer este video bien largo explicando cada uno. Espero que les haya servido. Trato de incentivar a que lo hagan con tranquilidad porque va a llevar muchísimo tiempo desarrollar estas técnicas, pero está muy bueno, está muy bueno. Así que, bueno, te recomiendo suscribirte a mi canal de YouTube, seguirme por las redes sociales, en Facebook y en Instagram para estar atento a todos los videos que voy a ir compartiendo. Si tenés alguna canción o alguna técnica que te gustaría que haga un video, me podés dejar en tus comentarios y veré si pronto puedo responder a ese pedido. Desde ya, muchísimas gracias.